Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Regresamos. Me estoy tapando bien, chicas, porque yo soy una mujer recatada. Recatada. Entonces me estoy tapando bien para que no se vea ninguna parte de mi hermoso y precioso cuerpo. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cállate, cállate, Vanesita! ¿Cómo están, chicas? ¡Hermosas! Ya más tranquila, gracias, Elenita. Qué bonito es desahogarse, qué bonito es llorar, ¿verdad, chicas? La verdad es que sí estoy más tranquila, estoy más en paz. Ay, haz de cuenta que así como que me entra como un suspiro muy bonito y se siente padre. Gracias, gracias a todas las que estuvieron conmigo en el video. Las amo mucho, mucho, mucho que las amo. Ay, muchas gracias. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por papá YouTube, gracias a Dios porque las tengo a ustedes, a todas ustedes. Gracias, chicas, gracias, muchas gracias. Las amo, las amo, las amo. Oigan, miren, ya pinté la capillita. Miren. Ya pinté la capillita. Como que le falta otra manita. Le voy a dar otra manita de gato. Oh, ¿dónde dejé? Ah, miren, para eso quería la tablita. La tablita la quería, miren. La tablita que compramos en el dólar la quería exactamente para esto, miren. Para que quedara sentada aquí, miren, la tablita. Aquí, en esta tablita. Entonces, pudiera quedar así también. Pero no, me gusta más así. Dice, gracias por platicarnos lo que viste con tu mami. Descansa y está. Ay, gracias, hermosa. No, es que no quiero que me vean mi cara porque no traigo pestañas. Y aparte, estamos haciendo manualidades. Yo quiero que vean esto. Miren, ¿se acuerdan de mi, ¿cómo se llama? De mi nacimiento. Pues bueno, ya lo voy a poner al 100. Porque aquí se le cayó el. ¿Cómo se llama esta cosita que va arriba? Tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Se le cayó, entonces yo le quiero poner más. Quiero a ver si consigo unos pajaritos o unas palomitas blancas para pegárselas aquí arriba. Así como que dos palomitas blancas me encantaría. Las puedo conseguir. Se me hace que donde las puedo conseguir esas palomitas blancas es en el Hobby Lobby. El musgo, no hermosa, el musgo, musgo, musgo o busgo, no, ¿verdad? Busgo es otra cosa, musgo. Entonces yo compré, miren, como pajita, Adriana Guba, exactamente, miren, yo compré esta. Entonces le vamos a poner silicón. Miren, estoy bien armada con mi pistola, pum, 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 pum. Vamos a ponerle silicón para ponerlo al 100. Vamos a poner al 100 a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro nacimiento, que va a ser un nacimiento muy bonito, lleno de mucho amor, mucha paz y mucha tranquilidad. Va a ser un nacimiento muy, muy bello, chicas. Uy, esta pistolita ya no tiene. Vamos a ponerle otra pistolita. ¿Cómo están? ¿Ya están sacando sus decoraciones navideñas, chicas? Porque hay que ya sacarlas. Hay que sacar las decoraciones navideñas. Oigan, no crean que soy la única. Yo ya en todas partes veo que ya están poniendo. Ay, me quemé con el silicón. Ya están poniendo, ¿cómo se llama? La decoración navideña en todas partes. Así es de que no hay excusa. Vamos a poner nuestra decoración navideña. Miren, este musgo se mira más bonito porque es verdecito. Me encantó. Está muy padre. Está muy padriuris. ¿Por qué no tienes ganas de poner nada, hermosa? Tienes que poner algo para que la casa se alegre, se vea más bonita. La Navidad es una época muy bonita, es época de paz.
Hay que vivirla, hay que disfrutarla, chicas. No sean aguafiestas. ¿Verdad, chicas? Yo pienso, ¿verdad? Es mi, como es mi, ¿cómo se dice? Es mi opinión muy personal, la mera verdad. La mera verdad, es mi opinión muy personal. Extrañas a tu abuelita. Ay, hermosa, lo siento mucho. Pues imagínate, yo extraño a mi mamá, pero pues es lo que hablábamos. Hay que tener, hay que resignarnos, hay que ser fuertes, hay que tratar de salir adelante. O sea, nosotros estamos aquí por alguna razón todavía, una razón que no sabemos. Entonces no vamos a estar así como que en total depresión, ¿verdad? Hay que, ¿cómo se llama? Hay que pues echarle ganas a la vida. Miren, está quedando pero precioso. Sí, pero quiero conseguirle dos palomitas. ¿Cómo ven? Dos palomitas que vayan arriba. ¿Verdad que se miraría bonito, Elenita, con dos palomitas? Dos palomitas que sean como que las palomas de la paz. Me encantaría. Miren, qué bonito está quedando. Me encantaría que fueran como las palomitas de la paz. Voy a ver si las consigo, las palomitas. Voy a ver si las consigo. Porque me encantaría como dos pajaritos arriba, de preferencia dos palomitas, como les digo. Fíjense cómo yo lo compré como, pues ya viejito, ¿verdad? A lo mejor la gente que lo sacó, este nacimiento, pues ya no les gustó, ¿verdad? Porque lo de arriba se dañó. Pero la gente como que no, pues yo creo que no tienen tiempo o no tienen como la gracia de decir, bueno, compro el ¿cómo se llama? El musgo y yo lo pego, ¿verdad? Y ya pues se repara y queda bonito otra vez, ¿verdad? No, lo primero que hacen es sacarlo a la basura o sacarlo a la venta. Y pues es un nacimiento, o sea, hay que tenerle amor a estas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, este nacimiento va a ser mi nacimiento por muchos años, o sea, ya le agarré mucho amor. Entonces, va a ser el nacimiento mío y de Lunita. Por mucho, mucho amor. Le voy a poner unas gotitas de silicona así como arriba. Al cabo es cristalino, no se nota. Para que amacice el pegamento. O sea, ¿cómo se llama? Ya va a ser nuestro nacimiento de ley. ¿Cómo se llama? Este nacimiento de Luna y mío, de nuestra casita y claro, de toda la casa de ustedes, de todas ustedes también. Entonces, chicas, lo que les decía es que hay que tenerle amor a estas cosas. Yo pienso, no sé ustedes, ¿verdad? Su manera de pensar. Oigan, qué rápido se acaban las varitas estas de silicona. No me podré poner en las nalgas esta silicona. Para estar bien algona, no me podré poner en las nalgas. Oigan lo que se me ocurre, que yo estoy tremenda, ¿eh? Lo que se me ocurre. No me podré poner esta silicona en las nalgas para que... Bien algona la Vanessa. Tipo las Kardashian, bien algona. Bien algonzota. Miren qué bonito está quedando, así como que le cuelgue poquito, así, o sea, se mira muy padre. Bueno, este ya se secó, este de aquí. Uy, la Vanessa quiere silicona en las nalgas, quién la viera, ¿verdad? Miren qué bello quedó. Ahora le voy a poner un poquito aquí y aquí, ¿verdad? Donde tiene como esos espacios. Le voy a poner un poquito. Pues nacimiento ya, gracias a Dios, ya tenemos.
Vamos a ponerle otra varita porque, híjole, no. Se la baña porque de volada se echa el silicón. De volada se lo echa, chicas. Entonces vamos a ponerle aquí poquito porque estaba haciendo mucho frío y ellos arrimaron, ¿cómo se llama? El musgo para que los calentara un poquito al niñito Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un poquito de más musgo. Entonces ya me acordé de la palabra. ¿El heno? ¿Cuál es el heno? Hay otro que se llama heno. ¿Cuál es el heno? Creo que sí, Elenita. Heno. ¿Cuál es ese, el heno? No el ano, ¿eh? No vayan a pensar mal. El ano es el ano. No vayan a pensar mal, ¿eh? El ano es el ano. El gris. El gris es el heno. Ándale, yo quiero... Ay, aquí no hay papelerías, hermosa. Le falta una estrellita. Fíjate que sí, una estrellita aquí y dos palomitas aquí, mira, en la orillita. Mañana voy y las consigo, van a ver. Ya ven cómo soy yo. Que se me mete algo y para que me lo quite. Mañana voy y consigo la estrellita y voy y consigo dos palomitas bien bonitas. Van a ver, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver. Está bien bonito, me gustó cómo quedó. Dice, ah, bueno, quedaste tranquila. Sí, ya estoy tranquila, gracias a Dios, gracias a todos ustedes. Y también gracias a todas ustedes que me apoyan, me escuchan, ¿verdad? Somos una familia todas, entonces, ah, yo les agradezco mucho. Mucho, mucho, chicas. Ay, no, me encanta cómo está quedando. Me encantó cómo quedó, chicas. Miren qué bonito quedó. Ya quedó bien con todo su ¿cómo se llama? Su techito ahora sí ya reparado. Le reparamos el techito. Y miren, parece nuevo. Ahí en el Hobby Lobby estaban bien caros. Y no estaban tan bonitos. Este está muy bonito. No es de plástico, es de puros palitos de madera. Todas las figuritas son de cerámica. O sea, es algo bonito. Y me imagino que es antiguito, entonces tiene como más valor. Me encantó. Pues ya lo vamos a dejar que se seque. Lo vamos a dejar que se seque. Y vamos a... Tengo una decoración que vi... No sé si la vi en... internet o si yo lo hice en mi casa hace mucho tiempo, no recuerdo. Nomás déjenme recojo esto. Vamos a necesitar dos frascos de vidrio o dos, ¿cómo se llama? También pueden ser como dos copas, pero que las copas sean como amplias, como muy, muy, muy amplias, o sea, sí. Les voy a enseñar los que yo tengo. Yo los tenía ahí guardados, no sé ni por qué los tenía guardados. Yo creo que porque dije, algún tiempo los voy a usar, ¿verdad? Es lo más seguro. Entonces, ahorita recogemos esto. No quiero tirar nada al piso porque la lunita es tremenda. Miren, dos copas así como esta. Se le mira muy poco musgo. Sí, igual y le pongo más, hermosa, le voy a poner más. Miren. Estas yo las había comprado en una pulga, en una Goodwill. Entonces, vamos a quitarle la etiqueta. Yo no sé por qué le pegan las etiquetas en donde se tiene que mirar. O sea,
¿Por qué se las ponen ahí? Pónganselas acá abajo. No, se las ponen ahí y luego uno ni se las puede quitar. Peceras, ándale, bueno, mira, dos peceritas. Tengo dos peceritas. Entonces yo había comprado unos pinitos en el Dollar Tree, pero en el Dollar Tree que está aquí por mi casa. Gracias a todas las que se han conectado, gracias por compartir mi video. No se olviden darle like, tenemos 137 personas y solo 71 likes. Denle solo 71 likes, denle like, chicas, por favor. Después me da mucha flojera recoger y guardar. Yo vivo solo. No, hombre, hermosa, que no te dé flojera. Se mira la casa bien bonita. Ciudad Delicia, Chihuahua. Soy Elizabeth Hernández. ¡Otra prima mía! Puras primas Hernández. Hay que hacer la hernandada, chicas. ¡Yuhu! Con unas camisetas que digan. ¡Arriba las hernandadas! Miren. ¿Cómo se le da like? Díganle a Liliana, por favor, cómo se le da like. Apóyenla, por favor, chicas. Miren, yo compré estas bolitas en el Dollar Tree, bien baratas. Entonces, yo tengo pensado poner estas bolitas aquí adentro. Miren, es un adorno bien sencillo, pero miren cómo luce bastante. Miren. Compré varias por lo mismo, porque dije, no sé cuántas vaya a necesitar. Miren, nomás las vamos a poner aquí. Yo creo que voy a usar tres paquetitos. Estas las venden en el Dollar. Ahorita las vi ahí. O sea, todavía hay, chicas, para las que viven en los United States. No, se me hace que uno más. Para las que viven en los United States, pueden agarrar unos. Cuestan, pues, un dólar. Oigan, chequé el recibo del Dollar Tree ahorita y sí, todavía costaron las cosas a un dólar. Todavía no las aumentan. Miren. Así. Entonces, compré los pinitos, acuérdense. Acuérdense que compré los pinitos. Ay, saben que me va a faltar un sobre de color rojo para... Miren los pinitos que compré. Qué bonitos. Entonces, yo lo quiero poner aquí así. Pero compré un palo. Ay, necesito unas tijeras y no me quiero parar. Lunita, pásame las tijeras, Lunita. Miren. Aquí. Yo lo quiero aquí, el pinito de Navidad con un palito. Pero, ¿saben qué? Que los palitos que compré, estoy viendo... Y luego también compré este listón para ponerle listón alrededor, miren. Compré este listón para ponerle listón. Listón plateado para que sea rojito con plateado. Ya fue Lunita por mis tijeras, chicas. ¿Tienes hambre, mamá? Ahí voy a darte. Anda la Lunita lambiendo la taza porque tiene hambre. Miren, este se lo vamos a poner aquí. A media panza, como dicen. Miren. Así, de esta manera. Como dicen, a media panza se lo ponemos. Y miren qué bonito se va a ver. Brilla un chorro. Pero el palito que compré... Para los pinitos, de hecho compré dos pinitos porque yo ya sabía que yo tenía estos dos frasquitos de vidrio. Miren, compré estos palitos. Yo no sé si sean aptos para... Obviamente el palito lo voy a pintar. Yo creo que lo voy a pintar verde. Miren, lo vamos a pegar aquí el palito y lo vamos a meter aquí. ¿Ven? Pero yo creo que va a ser un palito. Se oye raro, pero va a ser un palito y medio. Yo creo, chicas.
Y yo creo que voy a juntar así dos palitos. Así. Y lo vamos a... Porque yo quiero que salga más el pinito. Ay, también lo puedo hacer así. No, no, no. Así. Mire. Pero yo quiero que obviamente tope aquí. Entonces me faltan unos palitos más largos. O trozar estos palitos así. No, ya sé cómo hacerles, mis chicas. Miren, lo hacemos así de esta manera. Ya sé cómo hacerlo. Ok. Primero vamos a pegar el pinito aquí. Ay, pero necesito pintar este. Los palitos. Necesito pintarlos los palitos. Pero no tengo la pintura roja. Mañana la compro, la pintura roja. Sí, exactamente. Parece la panza de un Santo Claus. Necesito mañana comprar la pintura roja para pintar estos palitos, chicas. Ok. Y ir por un paquete de... Antes de que se acaben de estas cositas rojas, porque acuérdense que le puse tres. ¿Ustedes cómo ven? ¿Consideran que hasta ese nivel está bien las bolitas? ¿Hasta ese nivel está bien con las bolitas? Sí, fíjate que sí, también lo puedo. Qué bueno que las tengo a ustedes, porque también puedo forrar el palito con el listón. Miren, de hecho está más grueso. Miren qué bonito. Qué bonita idea. Miren, qué bonita idea me acaban de dar. Puedo forrar así el palito con el listón. De esta manera. Hasta ese nivel está bien. Qué bueno, chicas. Así se ve mejor. Miren, qué bonito. ¿Verdad? Lo hacemos así, le damos vuelta. Miren. Ay, qué linda. Muchas gracias a la que me dio esta idea. Qué bueno que las tengo. Y miren, entre todas podemos hacer algo bonito. Déjenme traigo las tijeras. Qué bueno que las tengo. Sirve que le doy de comer a la niñita porque anda aquí lamiendo la vasija. Déjenme le pongo, chicas, no se me vaya. Lunita, pero es bien tragona. Cada rato estás comiendo. Y estás bien flaca. ¿Cómo yo no soy así? Me hasta el aire, me engorda. Ay, no, ¿dónde están mis tijeras? ¿Por qué me las agarras, Luna? Déjenme ir por las tijeras porque creo que las tengo acá, chicas. Sí, acá están las tijeras. Lunita, ¿por qué me agarras las tijeras, Lunita? La Lunita, no, hombre, les digo que come bastante y está bien flaca. Está bien flaquita. Y come mucho, la Luna Lunera. Buenas noches, gracias por llegar. Exactamente. Aquí le voy a pegar el otro palito. Pues yo creo que sí van a ser dos palitos, chicas, así. Así, miren. De este tamaño. No, más abajo. Yo creo que ahí. Ahí. Ay, se salieron las bolitas. Oigan, la Luna ya está comiendo. Si les digo que andaba lamiendo la vasija porque tenía hambre. Pero... Ella siempre está comiendo. Y les digo, y come muy bien y está bien flaca. Entonces, primero déjenme pegar los palitos. Así, de esta manera. ¿Verdad? Déjenme pegar los palitos. Dice, también puedes decorar la pecera en vez del listón. Sí, también se vería bonito. No, hombre, es que las ideas empiezan a fluir, ¿verdad? Ya cuando miramos, qué padre que las ideas empiezan a fluir. Eso me encanta. Y qué padre que entre todas podemos cooperar, podemos ayudarnos. O sea, eso me encanta.
El listón lo enrollo en los palitos como si fuera un caramelo. Pues sí, pero me gustaría más como un listón como más novedoso. En realidad, este listón como que no me gustaría mucho. Oye, de volada pega este silicón. Sí, estoy viendo cómo voy a pegar el palito en el fondo de la pecera. Voy a tenerle que poner este, ¿cómo se llama? Un pedacito aquí, así de palito, acostado, le pongo silicón y luego lo meto así, miren. ¿Verdad? Y va a quedar ahí pegado. Le hago así y va a quedar pegado. ¿Verdad? O sea, así, miren. Cortamos una basecita. Miren. De esta manera cortamos una basecita. ¿Creen que funcione? Sí funciona, ¿verdad? Miren. Ahí está. ¿Ven? Vamos a pegar ahora la base de... Vamos a pegar el palito. Miren. Dice, yo creo que era primero pegar y luego las bolitas. Ya sé, pero pues ni modo, ya nomás así se los zambuto. Ya ni modo, ya así se los zambuto. Exactamente, necesito pegarlo bien para que no se vaya de lado. Pero fíjate que no pesa nada el pinito. El pinito no pesa absolutamente nada, está bien liviano, pero pues sí es buena idea. Era primero pegar la base y luego el pinito, exactamente. Digo, y luego las bolas, pero pues ya las tengo las bolas ahí. Mire, de esta manera. Así. A ver, vamos a tratar de enrollar. Sí, la voy a poner en la que está vacío. Gracias, chicas. Qué lindas. Qué lindas todas. Ay, sí, cierto. Y le vació las bolitas. Sí, es cierto. No, sí, en todos están. Qué bueno, qué bueno. Me encanta que me apoyen y que me den ideas porque uno a veces se trastorna. Uno a veces se trastorna. ¿Verdad, chicas? Miren, vamos a pegar el inicio para empezar del listón. Miren, voy a tratar de enrollarlo así en, como me dijo alguien, en forma como de un caramelo. A ver qué tal, a ver si fluye. Miren, así. Voy a ponerle un poquito de pegamento aquí. Sí es cierto, más largo el palito de abajo. Tienen toda la razón, sí es cierto. Más largo. Ay, qué lindas. Qué bueno que las tengo, gracias a Dios. Yo no sé qué haría sin ustedes. Qué bueno que las tengo. Así lo enrollamos. Qué bueno que las tengo, las amo porque me dan ideas. Juntas vamos a salir adelante, juntas vamos a salir a llegar al éxito. Juntas vamos a llegar al éxito. Ya no me compré mis cascanueces, pues es que tengo chorros de decoraciones.
chorros de adornos, hermosa. Por eso yo digo, ay, ¿para qué me compro más? Como les dije, vamos a esperarnos a ver qué es lo que me va a faltar. Por eso ya hoy, ya mañana voy a sacar todo y ya nos ponemos a decorar la casa. Porque así ya yo me doy cuenta de qué es lo que me falta, ¿verdad? Ya me doy cuenta, chicas. Miren, ya aquí le ponemos tantito pegamento para ya cortar el listón. Miren, ahí quedó. Ahí quedó más o menos, 2, 3, como dijo una amiga. Déjenme, le pongo aquí pegamento. Tampoco es que hagamos las cosas perfectas, acuérdense. Sí, en la otra pecera voy a pegar de una vez el palito con su base. Tienen toda la razón. Y acuérdense de que no somos perfectas, tenemos que hacer las cosas como Dios nos dé a entender y si nos gusta X, o sea, no existe la perfección. Así es que no pasa nada. Es como les digo, cuando nos maquillamos, no tienen que hacerlo perfecto. Que yo para el maquillaje sí, ahí sí, no se me duerme. Miren, ya lo tenemos aquí. Pues vamos a hacer la base más grande, así como me dijo alguien. Miren, vamos a ver si cabe la base así. Vamos a ver qué tanto le voy a cortar a la base. Miren. O sea, ya. Ahí está, miren ya. ¿Verdad? Vamos a ponerle pegamento. Y vamos a dejarla caer, como dicen. Miren. Ahí está ya la tablita. Nomás le voy a presionar para que pegue bien. Miren. Ahí está ya la tablita. Ahí ya va a pegar. Oigan, este silicón pega de volada, ¿eh? De voladita. Está padre, ¿eh? Déjenme la presión un poquito. Miren, ahí ya lo pegué. Ahora le voy a poner pegamento aquí al palito, pero quiero ver a ver cuál es la parte que se ve mejor. Es que no me gustó mucho cómo se mira así, pero igual la mayoría va enterrada. Entonces, le ponemos la parte de abajo. Se me hace que no va a funcionar, chicas. No sé por qué. Siento que no va a funcionar. Siento que no va a funcionar. Bueno, aquí ya estoy pegando el palito. Córtale. ¡Córtale, mi chava! ¡Córtale, mi chava! La otra que pudiera hacer es que le pongo pegamento en silicona al palito alrededor y luego ya pongo las bolas. Las bolitas se van a pegar al palito. Dice, con una tapita hacia abajo, la pegas en el fondo y le cortas y metes el palito para que se detenga. Esa también es buena idea. Vamos a ver qué tan funciona así. Supuestamente ahí ya. Pero miren, está más guango que mi cola. Está más guango que mi cola. Con una base de unicel y lo entierras. Fíjate que sí, también estoy pensando eso. Mira, aquí tengo una base de unicel. Miren, chicas. Miren, pero está muy grande. Necesito cortarla.
Y yo no sé cómo se cortan. Con un cuchillo, ¿verdad? Déjenme traigo un cuchillo. Y de ahí van a salir, va a salir la base para las dos peceritas. No, sí, gracias a Dios. Y que las tengo ustedes. Con un cuchillo. Eso. Eso, Tilina. Eso, Tilín. Ahora sí te me vas a fregar, palito. Miren, aquí ya lo enterramos. Órale, culero, te me vas a enterrar. Ahora sí, aquí vamos a pegar. Aquí vamos a pegar el unicel. Qué buenas ideas tienen, chicas, ¿eh? Porque a veces uno también se le duerme todo. Así va a quedar bien firme, firme, como me gusta, firme. A mí me gusta firme, firme, firme. Como me gusta, firme, chicas. Va a quedar como me gusta, firme, firme. Miren. ¿Qué hubo? Ya el pinito. Va aquí, miren. Pero estoy viendo que el pinito le puedo hacer como una cortadita aquí y meter el palito ahí, aquí. Déjenme ver si puedo hacerlo. Miren, chicas. Miren. Con el cuchillo le corté ahí y aquí voy a meter el palito, miren. Y no va a ser necesario ni ponerle pegamento. Miren. ¿Qué hubo? ¡Bravo! ¡Aplauso para todas! Miren, qué bonito se ve. ¡Aplauso! ¡Aplauso para todas! Ven, que juntas aprendemos. Ven, juntas aprendemos. Pues no tiene caso que le ponga un moñito porque este nomás va a estar así de frente. Sí, sí, cierto. Le voy a poner un poco de silicón en la ranura. Tienen toda la razón. ¡Ay, qué emoción! ¡Hola, hola, hermosa! ¡Vamos a echarle las bolitas! ¡Ay, me emociono! Se me hace que voy a ir por más bolitas, chicas. Me uso este adorno y los hago y los vendo. Ay. La que quiera, hágame pedido. O sea, ya vieron cómo se hace. Ustedes lo van a hacer en su casa. Miren, qué bonito se mira, ¿ven? Entonces ya con el, ¿cómo se llama? Con el listón se va a ver más bonito. Miren, con el listón se va a ver más bonito. Y luego también tengo pensado ponerle como unas bolitas blancas para que simule nieve. Miren, con el algodón, claro que sí, miren. Vamos a ver si funciona. Con el algodón le podemos poner así. A ver si funciona. Como para que simule como nieve, que está cayendo nieve. Miren qué bonito se mira.
Miren qué bonito se mira. Sí, fíjate que sí, Elenita. Yo también había pensado que así como unas esferitas chiquitas, pero dije, bueno, también no puedo gastar tanto. Y las esferitas pues sí costaban un poquito más. Entonces dije yo, lo más barato, pues me fui al Dollar Tree. Entonces, porque pues la idea es no tampoco quebrarnos o desfalcarnos por estar haciendo adornitos de Navidad. Miren, se mira bien bonito. Se mira bien bonito. Van, el otro me gustaría que le pusieras esferas. No, hombre, lo que pasa es que quiero que los dos sean iguales, hermosa. Y aparte el pinito, si se fijan, ya trae las esferas, el pinito. Estas perlitas son las esferas del pinito. ¿Se fijan? Entonces vamos a ponerle... Le vamos a poner... Sí, fíjense que sí, le puedo poner aquí una serie chiquita de estas, miren. Miren, aquí tengo la... Esta fue la de mi marido el tóxico. Fíjate que no había bolitas blancas. Este fue el de mi marido el tóxico, pero... Tendría que ser por dentro y porque... Así, Lourdes, ya preparándonos para Navidad. Sí, le vamos a poner en la orilla del pino. Miren, déjenme, le pico aquí. Ya se le acabó la pila, pero sigue prendiendo como para que veas que funciona. Miren. ¿Ven? ¡Miren qué bonito se mira! Si captan la lucecita, déjenme apago la luz de aquí. ¡Miren, chicas! ¡Qué bonito está! ¡Mira, Elenita! ¡Qué bonito! Entonces voy a comprar otra guía de estas de foquitos. Para ponerlo. Ok. Fíjense que como quiera sí quedó macicito, o sea, no se cae tan fácilmente, a menos que, pues, que le hagas así, ¿verdad? Pero pues no le voy a andar haciendo así, ¿verdad? Ahora está aquí, vamos a poner el ¿cómo se llama? Sí, se mira bien bonito, me encantó. Vamos a poner el ¿cómo se llama? Vamos a poner el listón, de qué color, de qué sabor. Vamos a poner el listón, chicas. ¡Ya me quemé el dedo! Como sabe cuántas veces. Miren qué bonito se va a ver. ¿Ven? Qué bonito se va a ver. Vamos a ponerle más pegamento. Sí se ve padre, me encanta. Ay, ¿en qué me quito este silicón que me quemó el dedo? Mis de dulces. Hay que ponerlo con cuidadito para que pegue bien. Y miren, no gastamos tanto dinero. Y ya es algo que se ve bonito. Y que el año que entra ya tienes otras ocurrencias y pues lo puedes cambiar y no te duele cambiarlo porque es algo que no invertiste tanto dinero. O sea, está bien. ¿Verdad, chicas? Déjenme le corto aquí.
Me gustaría un moñito. Me gustaría un moñito aquí en el centro. O sea, aquí. Me gustaría un moñito chiquitito. Vi unos moñitos bien chiquititos en el Dollar Tree. No en el que fuimos hoy. Allá, aquí por mi casa. ¿Y cómo se llama? Es que aquí enfrente de mi casa tengo uno, pero siempre vuelan todas las cosas. Yo no sé por qué la gente es así, que viene y lo saquea todo. Y vi un paquetito de moñitos. Traía como 6 o 12, no sé. Traía varios moñitos rojos. Y me encantaría ponerle aquí un moñito rojo o verde. Guadalupe Díaz, gracias, hermosa. Miren qué bonito quedó. ¿A poco no se ve bonito? ¿Se fijan? O sea, está sencillito, pero está bonito. ¿Verdad? No, hombre, no, la lunita quedó bien bonito. La lunita, ¿cómo se llama? No hace nada de eso. La lunita es bien buena. La lunita no me hace males. Vamos a pegar este para que ya quede pegado. Y pues, mañana voy y compro las bolas porque a este le van a faltar bolas. A este le van a faltar bolas, chicas. Qué bueno que compré estas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Qué bueno que lo compré porque lo compré porque voy a hacer un adorno para aquí, para la barra. Un adorno con las unicel, con las ramas que compré en, ¿cómo se llama? En el Hobby Lobby. Y ahí en medio va a ir la iglesia. Y a la iglesia también le voy a poner foquitos porque miren. O sea, si a la iglesia le metemos también estos foquitos, se va a ver bien bonito. Miren. Se va a ver bien bonita si le metemos los foquitos. Más bien esta la voy a usar para la iglesia. Y hay unos más chiquitos. Voy a comprar uno más chiquito para los pinitos. Miren, fíjense bien cómo se va a ver. Fíjense bien cómo se va a ver la iglesia. Se va a ver bien bonita. Con la luz adentro. Miren, espérenme. Miren, ahí está. Déjenme le pico. Miren, ¿a poco no se ve fregón? Miren. A ver, espérenme. Déjenme la pongo bien. Déjenme la siento en la mesa. Miren, fíjense. Ay, ¿por qué no prendes? Ay, ya no quiso prender, chicas. Ay, es que como que se le mueven las pilas. Ya no quiso prender, chicas. Me le hicieron ojo. ¿O qué onda con ustedes? Me le hicieron ojo, cabronas. ¡Me le hicieron ojo! Pero sí vieron, ¿verdad? ¿Cómo se miraba? No, es que se le mueven las pilas, yo digo. A ver, déjenmelo como. Ahí está, sí. Foam. ¡El foam! Miren, chicas. A ver. No, ya no quiso prender esta madre. Esta madre dijo el padre. Voy a tener que comprar una nueva. Es que fue la que le puse al señor Calabaza, al señor Tóxico. Y pues estuvo afuera, se mojó, una vez llovió. Entonces pues se dañó. Estas cosas son desechables. Pero sí vieron que se miraba bien bonito. Entonces voy a comprar de estas. Y no cuestan caras. No cuestan nada caras. Esta me acuerdo que la compré en Joann's. Es una mercería muy grande. Entonces voy a ir otra vez ahí a ver si tienen. No, ya no jaló. Ya le moví de mil maneras y ya no jaló. Chicas, ya no jaló. Ahí está, miren. ¡Miren! ¡Bravo! ¿Ya la vieron?
Miren, como que es un falso contacto, yo no sé, o es la pila. ¿Ya vieron? A ver, déjenme leerlo. Ahí está. Yo no sé, como que tiene un falso contacto o algo, yo no sé, pero ya vimos que se va a ver bien bonita. Entonces, esta la ponemos para acá. Ese adorno, en medio va a ir la iglesia sentada en esta base. Esto lo vamos a poner en medio aquí y luego alrededor voy a hacer todo el adorno con las hierbas verdes, las nochebuenas, las cerezas, todo lo que compré en el dólar y en Hobby Lobby lo voy a adornar hacia los lados y lo voy a poner aquí en la barra. Se va a ver bien, bien bello que se va a ver. Ok, chicas, bueno, entonces pues ya tenemos los palitos aquí. Ya nada más me va a faltar. Va a lucir mucho con las luces, exactamente. Va a lucir bastante con las luces. Entonces vamos a comprar mañana, pues a ver si las hallo. Y tengo que ir ya porque si no la gente se va a acabar todo. Tengo que ir ya. Más o menos, al puro tanteo estoy poniendo el palito. Ahí está, sí. Ahí está. Al puro tanteo lo puse. Pero falta enrollarle el listón. Pero ahora no se lo voy a enrollar. Quiero ponerlo así, a ver qué tal. Se me hace que me va a gustar más así. Miren. Déjenme lo intento. Compra luces de 50 y de colores y creo que va a lucir más. Sí, de colores. Fíjate que sí, de colores. De colores. Va a lucir más de colores. Entonces vamos a ponerle listón. De blanco. Pues también fíjate que sí tengo spray de blanco. La voy a pintar de blanco entonces. Si mañana sale el sol, porque hoy no hubo sol. Si mañana hay sol, la voy a... Miren, me gusta más así. Si mañana hay sol, la voy a pintar de blanco. Ahora verán. Ahora verán. Ahora verán, chicas. Ay, me quemé el dedo otra vez. Hijo de su pinche madre. ¡Ay! ¡Me quemé el dedo! ¡Ay! Esto de ser decoradora, te quemas los deditos. Y luego me salen las malas palabras. ¡Ay, no! Se me salen las malas palabras, chicas. Porque me ando quemando los de dulces. Dijera mi mamá, los de dulces. Ahí está, le cortamos aquí. Ahí está, mire. Pero no se pegó. Yo creo que porque lo dejé secar muy rápido o yo no sé por qué. Miren, no se pegó. No, se me hace que lo voy a envolver así como el otro. Se me hace que queda más, ¿cómo se dice? Sujetado porque está precisamente así envuelto. Yo pienso, quiero pensar. Así, miren. Así. Con las quemadas, ya sé, oigan. Se da uno sus buenas quemadas. Ok. Creo que nos da el ancho. O sea, el largo. ¡Ay, ya me dio calor! ¡Prendí! Exactamente, Lenita. Prendí la calefacción porque estaba bien fría la casa cuando llegué. Y la pobre Lunita estaba temblando. Y la prendí, pero ya ahorita... Está muy caliente. Ahorita la voy a apagar.
Y ahorita está bien caliente. Francia Velasco, gracias hermosa por acompañarnos. Dios te bendiga, hermosa. Gracias, gracias. Deja tu like, hermosa. No olvides dejar tu like. Gracias a todas. Ay, sí, las papayonas venían aquí, tenían frío. Préstanos una colcha, me dijeron. Y nosotros a 50 grados de calor. Y le dije, ¿por qué quieres una colcha? Ay, tú estás loca, tienes la casa bien helada. Ah, ok, el silicón debe de ser rápido, me dicen, porque se seca. Se seca y ya no pega. Gracias, hermosa. Sí, pues ese error cometí. Pero ahí está. Nada que no se pueda arreglar. Ahí está ya. Ahí está ya, chicas. Miren. ¿Ven? Faltan likes. Faltan likes, chicas. No se hagan. No se hagan porque faltan likes. Qué feitas son, ¿eh? Miren, aquí ya tengo mi otro pinito. Y vamos a hacerle la cortadita al pinito. ¿Cómo se la hice? Ah, por aquí, ¿verdad? Vamos a hacerle la cortadita con mucho cuidado de no cortarnos. Con este batallé más. Este está como más duro, el ¿cómo se llama? El plástico. Y luego aparte este cuchillo me da miedo. Me los dio mi amiga Isabel, pero tienen un filo. Ay, no, horrible estos cuchillos. Tienen bastante filo. Ahora sí. Ahora sí, aquí lo ponemos. Ay, le corté una esferita. Déjame, ahorita se la pego. Ahí está, chicas. Yo creo que hasta ahí, ¿verdad, chicas? Este quedó medio cucho. Como mi cola, miren, se cae porque... Miren... Porque este quedó medio cucho. O es el palo. A ver, vamos a hablar tú y yo, arbolito. Vamos a hablar bien porque me estás poniendo en mal con toda mi raza. Quedó flojo. No, fíjate que no quedó tan flojo. ¡Hola, Susanita! I love you. I love you too much. Ahí está. Como les digo, tampoco es que nos queden perfectos. Ahí está. Los pinos, ¿cuándo los han visto derechos? Los pinos son chuecos, así es que... Ni modo. Le voy a poner silicón, como me dicen, y lo voy a enderezar porque lo enderezamos al güey. ¿Cómo no? Vamos a poner silicón. Pues nomás tengo dos bolitas, chicas. Dos bolitas, dos sobrecitos de bolitas. Mañana tengo que ir por más. Y quiero... No, hombre, chicas, ¿qué creen? Estoy sudando. No, 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 no. Qué mal. Ni modo, Lunita. Te vas a fregar, pero yo tengo calor. Ni modo. Ay, ay, ay. Bueno, aquí está ya, chicas. Miren. Este quedó medio guango, pero no pasa nada. Ahí se endereza solo cuando... Cuando le dé la gana, se va a enderezar. Cuando le dé la gana, se va a enderezar. O lo puedo pegar. A ver, déjenme ver si lo intento pegar por atrás.
Sí, le voy a pegar la su respectiva. Ay, es que le tumbé una perlita. Tengo que pegarle una perlita. Que le tumbé. Y se miran bien bonitas las perlitas porque... Gracias, Eunice. Ya estamos mejor, gracias a Dios. ¿Cómo? ¿Qué les iba a decir? Ah, que las perlitas pues son sus esferitas del árbol. No, está pesado para el silicón o yo creo que está... Que se seque más. Gracias, gracias a todas, chicas. Gracias, Silvia. Gracias por apoyarme mientras yo hago mis manualidades. Qué bueno que estén al pendiente de los likes. Ya se pegó. De estar al pendiente de mi transmisión. Muchas gracias. Vamos a pegarle su... Ahora quedó así, empinado así. Se me hace que este pinito salió con falla. Este pinito salió con falla. Y que lo meta con silicón. También es otra idea. No, ¿saben qué pasó? Ya me di cuenta que fue lo que pasó. Que yo cometí el error de no agujerarle donde mismo que el otro. O sea, ese error es mío. Vamos a ponerle silicona al palito, como dicen las muchachas. Ese error es mío. Ahí está, chicas, tenían razón. Ya le puse silicón. Vamos a pegarle la perlita. Pero como soy bien lista, la perlita se la voy a peinar aquí para que no se le vea el palito. Porque ahí se le ve el palito. Entonces, ni crean que las cosas del dólar son tan de buena calidad. Tengo ya toda la mesa manchada de glitter y mis dedos manchados de glitter. Ya le pegué la perlita, chicas, pero se la pegué más abajo para que no se viera el palito. Miren. Déjenme ver quién me manda mensajes porque ya ven que ahora tengo dos celulares. Miren qué bonito, chicas. Ahí quedó ya. ¿Ven, chicas? Ahí quedó ya. Ya nada más faltan, ¿qué? ¿Cuántos sobres de bolitas me van a faltar? Ya se me olvidó, chicas. Apóyenme con eso. ¿Cuántos sobres de bolitas me van a faltar? ¿Dos o tres? Gracias, Estelita Jiménez. Dios te bendiga. Estoy pensando que si a este se lo ponemos más... No. Mejor no. No la cajeteo. Díganme cuántos sobres porque ya se me olvidó. Dos. Ok. Mañana compro dos sobres. Dos sobres de bolitas rojas. Compro cuatro. ¿Para qué cuatro? Para echarles más. ¿Quieren que le eche más? Puedo comprar cuatro, no cuestan caras y le podemos echar más. Si ustedes quieren, compro cuatro. ¡Hola, hola, Ivonne! Creo que dos, ok. ¿Pero por qué me dicen que compre cuatro? Alguien me dijo que compre cuatro o dos. Háblense, hablen ahora o callen para siempre. Se me hace que este lo puse chueco, chicas. Más chueco que mis patas. Más chueco que mis patas. Pero no pasa nada. Yo no me mortifico. Dos. Ok. Mañana compramos dos. Y a... ¡Ay, ya me quemé otra vez! ¡Ya me quemé otra vez! Miren la quemada. Miren, me manchó. ¡Ay, no! Miren,
O sea, sí está caliente. Pinche pino. Sí, no, ya no lo voy a picar tanto, Elenita. El oasis porque se afloja, tienes razón. Gracias a Dios estamos bien. Estamos haciendo los adornos de Navidad. Bueno, este ya quedó, chicas. Ya nomás van a faltar las bolitas. Dos. ¿Cómo se llaman? Dos sobrecitos de bolitas. Muchas gracias a todas. Estoy como que no lo pegué bien, entonces estoy poniéndole más silicón. Aunque me dé mis buenas quemadas. Pero, ¿qué más da? Ahí está, chicas. Ya quedó el otro. Miren qué bonito. Nomás ya mañana le echo sus dos... ¿Cómo se llaman? Sus dos bolitas de colores. Ah, faltan las... ¿Cómo se llaman? Déjenme apagar la pistola porque ya me tiene traumada porque me quema cada rato. Van a faltar las... ¿Cómo se llaman? Las luces, los moños, las palomitas y la estrella. Tienes toda la razón. ¡Ay, qué bonito se mira! El que está terminado lo estoy viendo aquí. No manches, se mira bien bonito, chicas. Esferas plateadas también. Oigan, quiero hacer la prueba para lo que ustedes me hicieron comprar, porque ustedes me hicieron comprar. Y si no funciona, ustedes me lo van a pagar. Ustedes me van a mandar los centavitos. ¿Oyeron? Quiero hacer la prueba de la pintura para ver si pinta en el... ¿Cómo se llama? La cinta quedó toda chueca, pero mañana la corrijo, no se preocupen. Que no cunde el púnico. El algodón se lo pongo hasta que le eche las dos bolitas que faltan, hermosa. Acuérdate que faltan dos bolsitas de esferitas. Exactamente, faltan dos sobrecitos de esferitas. Hasta que no las traiga, pues ya le ponemos la nieve, ¿verdad? Ya le ponemos la nieve porque va a estar nevando. Miren, aquí se cayeron unas bolitas. Déjenme las recojo. Porque cuestan un dólar, ¿eh? Cuestan un dólar. Hay que recogerla, no hay que desperdiciar nada. ¿Verdad, chicas? No hay que desperdiciar nada. Y no quiero que se caiga ninguna porque no vaya a ser que la lunita... Gracias, gracias, Elenita. Qué bueno que me mandaste la listita para que no se me olvide. Mañana voy y lo compro. Pero no las voy a llevar porque ustedes son muy, son muy codas, no quieren comprar nada, nomás quieren que yo compre. No las voy a llevar. No las voy a llevar. Yo no las voy a llevar, ¿cómo ven? Oigan, miren, pues acuérdense. Acuérdense que estamos reparando, ¿cómo se llama? Reparando adornitos de Navidad. Este está sucio, yo creo que tengo que limpiarlo para ver si va a pintar la pintura. No, no las voy a llevar porque ustedes son muy codas, no quieren comprar nada, nomás quieren que yo compre. No, no las voy a llevar. Déjenme traer un trapo húmedo para limpiar el monito. Chicuelas, no se me desesperen. Y papel para secarlo. No las voy a llevar. Ustedes son muy codas, no quieren comprar. Mire, vamos a limpiar el señor. Vamos a limpiar el señor nieve de... El señor nieve de... ¿Qué? El señor bola de nieve. Vamos a limpiarlo porque estaba cochinito. Pues fíjense que limpiado está agarrando colorcito, ¿eh? Como que lo tenían en una cocina porque tiene grasa. Pero no... Por eso les decía que yo quería... No lo quería pintar porque no quiero que se pierda estos colores que tiene él en sus ojos, en la nariz. Porque tiene como color doradito.
Para este voy a comprar, hay unas veladoras o vela, no sé cómo se diga, que son con pilas, se la pones aquí adentro, por eso trae, acuérdense que trae su tapita, miren, y trae hasta dónde poner la vela, o le puedo poner hasta una vela aromática y cuando haya gente lo prendo. Fíjense que me gusta más una vela aromática, ¿verdad que sí, chicas? Se me hace que mejor una vela aromática, roja, que huela así como a Navidad. De hecho, yo pienso que es para vela, vela real, o sea, vela aromática. Debería de comprarte un arbolito chiquito. Es que no tengo dónde ponerlo, hermosa. Y luego, aparte, no es nomás el árbol. Son las luces, son todos los adornos. Que todos combinen. O sea, es un gasto como quiera. Y deja tú el gasto. A lo mejor lo puedo gastar porque gasto en otras cosas. Pero, dijeras tú, ¿me va a encantar cómo se mira? No me va a encantar. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque va a estar todo amontonado. Entonces, no tiene caso. Yo, hasta que ya tenga una casa más grande, primeramente Dios, ahora sí compro un pino de acuerdo a las necesidades de la casa, ¿verdad? No, sí le hace falta su pintada, chicas, al monito, al señor nieve. Señor boludo de nieve. Sí le hace falta su buena pintada. Entonces yo quiero que hagamos la prueba. Ustedes me dijeron que comprar esta pintura. Yo la compré porque ustedes me dijeron. ¡Que nos lleve! ¡Que nos lleve! No, es que hoy no se trata... El señor hombre de nieve. No se trata de ver mi carita llorona. Ahora se trata de ver los adornos de Navidad. Ya después me verán mi carita preciosa. Ay, sí. Después al lazarto. Pues esta es pintura acrílica, me dijeron las muchachas. Así es que voy a hacer el cáliz. Y si no funciona, ustedes me lo van a pagar. No crean. Compré los pinceles que ustedes me dijeron, los pinceles negros. Ay, cabrón, ahora ya me dio frío. Te digo, estoy loca. Y la luna ya se fue a tapar. Vamos a calar. Yo creo que con el pincel grande, ¿verdad? No, hombre, también todo se le caen los pelos. Ay, no. Pues es que, ¿qué podemos esperar? Vamos a calar aquí. Ay, sí funciona. Gracias, chicas. Ay, pues sí funciona, pero no tapa tanto. Yo creo que van a ser dos pasadas, chicas. Porque si la nieve es blanca, o sea, él tiene que ser blanco porque la nieve es blanca. Miren. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo se mira? Esperamos a que se seque esa capa para ver cómo se mira, ¿verdad? Buscamos ¿a quién? A Héctor. Sí, yo creo que sí son dos pasadas. ¡Ay, no! Tres pasadas no es mucho. No, hombre, con dos y que le vaya bien. Con dos y que le vaya bien. Con la pintura dorada retocamos los adornitos. Ah, pero no dijimos que con la pintura dorada le íbamos a poner el ¿cómo se llama? El gorrito, pero pues no compré pintura dorada. Compré el glitter. Pero un mono de nieve no tiene glitter, chicas. Se me hace que no le ponemos glitter ahí, ¿verdad que no? Se me hace que no le ponemos nieve, ¿cómo se llama? Se me hace que no le ponemos Se me hace que no le ponemos... ¿Cómo se llama? Su gorro es negro. Pues aquí lo tiene dorado, hermosas. A mí me gusta mucho así dorado. Esta pintura se llama, déjame decirte, las chicas me dijeron que la comprara. Acrílico paint, o sea, pintura acrílico.
Se me hace que dorado así como está, chicas. Así me gusta. Entonces mañana también voy a tener que comprar, conseguir. Voy a ir al Hobby Lobby una pintura dorada. Sí, dorado, la verdad sí, para que no pierda su esencia, porque él es un chico dorado. Entonces, ahorita le voy a dar así una pasada. Ay, ya me duele la cabeza. Yo creo que de la llorada o de hambre, yo no sé, pero me duele la cabeza. Me está doliendo la cabeza. Exactamente, con la dorada le vamos a pintar los detalles. Miren, sus botoncitos, su naricita, sus cejas, sus ojos y el gorrito. Exactamente. Es lo que vamos a hacer, chicas. Exactamente, que quede su esencia. Comí unas galletitas mientras pinta. Ay, no puedo comer galletitas y ni tengo. Pero no lo voy a pintar todo, ya me quiero ir a descansar. Ya mañana Dios dirá, ya mañana le sigo. Mañana Dios dirá. Gracias, gracias, hermosa. Se me hace que con esta pintura iría a completar, con este bote. Si no, para ir por otro, porque ya saben que en el dólar la gente todo se lleva. Ay, qué bonito es esto de pintar, chicas. Como es que se relaja uno. No, Luna, es un gato. Tranquila, es un gato, mi amor. Como que se relaja uno. Sí, no, chicas, pintando. Sí, exactamente. Debo de ¿cómo se llama? De poner, comprarle la pintura dorada, Elenita. Porque quiero que quede así en su esencia. Sí, no, no me va a alcanzar exactamente. Tienen la razón, no me va a alcanzar. Que no pinte donde salga la luz. Pero cuando se seca se le cae, ¿no? ¿O qué pedo? Cuando se seca se le cae, chicas, miren. Ah, no, ¿verdad que no? Se me va a tapar, sí es cierto. Gracias, chicas, por eso las quiero. Vamos a destaparlo porque yo no quiero que se tape mi monito de nieve, mi señor bola de nieve. Sí es cierto, una bufanda con algodón, pues tengo algodón. Miren, con este palito le vamos a destapar sus orificios. Porque no quiero que se le tape. Tienen toda la razón. Ay, ya quiero ver todo puesto. Ya quiero ver todo, chicas, puesto. Bien padre. No se quiere destapar este. Ya quiero ver todo puesto. Sí, cierto. Hay que realizar los pincelazos en un solo sentido. Gracias, sí es cierto. Tienen toda la razón. Muchas gracias, chicas. Tienen toda la boca llena. Toda la boca llena. Toda la boca llena. ¿Cómo van a decir ustedes? Pues de razón. Tienen toda la boca llena. Pues de razón. Ahí está. No qué, Lenita. Dime no qué, hermosa. Porque no te leí.
Sí, ya tengo que cenar, por eso me duele la cabeza, no crean. Pero ahorita ya ceno, me echo un bañito. Ay, nomás esto de se va a tapar. Sí, Elenita, pues ya lo destapé, pero pues ¿cómo lo pinto para que no se tape? Díganme ustedes. Sí, sí quiero cenar. Tengo una ensalada ahí que compré en el HEB ayer. Una ensalada muy rica. Ahorita me la ceno. Tiene huevito. Entonces no se preocupen. Ahorita me la ceno. Ay, no, chicas. Yo no quiero que se tape mi... Ahí está. Ay, Lupita. Felicidades, Lupita. Un gran abrazo. Gracias, gracias a todas, chicas. Gracias, gracias. Ya lo destapé. Ay, pues sí lo pintaría con spray, pero pues ya compré esta pintura. Pues lo estoy quitando con este palito. Con un pincelito húmedo se van destapando los hoyitos. Ay, gracias a todas. Pues sí, miren, pudiera poner así palitos de madera, pero es más trabajo. O sea, yo digo que mejor le saco la vuelta. Miren, así. Mejor le saco la vuelta. Es que spray, en realidad spray. Y con spray no se tapa, chicas. Pero luego con el spray, ¿cómo protejo los puntos dorados? Acuérdense que tiene colores dorados. Ando haciendo unas tazas decoradas con pasta flexible. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito! No, no se tapa con el spray. Híjole, pues entonces. ¡Saludos, Minervita! Un abrazo, preciosa. Sí, no, el dorado no lo quiero quitar. Minervita, ya te mandé saludos y un besote grande. Saludos hasta Chihuahua. Andamos presumiendo celular nuevo. Protegerlo con cinta. Con los pinceles más delgados, pásale por donde son las figuras y como te dijeron, de una sola dirección. Ay, sí, chicas, pero como ya me duele la cabeza, ya lo estoy haciendo así nomás. Se me hace que lo voy a pintar con un spray, chicas. Sí, le pongo cintas y lo pinto con spray, se me hace. Porque el spray también da un mejor acabado. El spray da un mejor acabado. A caballo, a caballo, a caballo. Le voy a poner una veladora aromática hermosa. Porque en realidad esto es para una veladora aromática. Tiene, mira, tiene su colita abierta. Le abrieron su colita, pobrecito. Sí, es mucho más rápido. Vamos a intentar pintar la casita con el, ¿cómo se llama? Pintura acrílica, a ver qué tal queda. Porque sí me gustaría la casita blanca. Vamos a ver qué tal queda la casita. Le abrieron su colita. Fíjense que sí huele la pintura, ¿eh? Pero no huele tanto, o sea, esta no huele tanto.
Ay, le abrieron su colita, pobrecito. No, no me gusta cómo queda la casita con la pintura, chicas. No, definitivamente esta pintura no es para esto, chicas. No. Adriana Guba, ¿por qué, hermosa? ¿Por qué los vas a dar en adopción? Con plástico, sí, hermosa. Con plástico, tengo plástico de ese de con el que se emplayan las cosas. Me voy a fabricar mi propia casa blanca. Sí, de hecho, sí. Mejor le voy a quitar esta. Miren, de volada se le cae. O sea, no, 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 mejor con spray. Y ahí tengo sprays. Mañana me doy a la tarea de ¿cómo se llama? De pintar esto. Y voy a, ¿cómo se llama? A comprar lo que me hizo falta. Y yo creo que esto era lo único que había que arreglar. Y lo otro es el que tenemos, es el que vamos a hacer, ¿verdad? El de las, ¿cómo se llama? El de las ramas. Entonces, pues ya nada más voy a recoger aquí, chicas. Miren qué bonito el nacimiento. Está precioso. ¿No le podría poner también así como unas lucecitas? Sí, ¿verdad? Le compramos unas lucecitas. Dice, gracias Adrianita, gracias hermosa, bendiciones. Está bien bonito mi nacimiento. Sí, yo creo que sí le vamos a poner. Tiene pintura por abajo la casita. Sí, le vamos a poner unas lucecitas. Me gusta más ver cuando te maquillada. ¿Cómo cuando te maquillada? Cuando me maquillo. Gracias, Adrianita. Sí, va a lucir mucho. Pues sí, pero pues no siempre salgo como para maquillarme así como muy acá. Sí, le vamos a poner al nacimiento unas lucecitas, chicas. Y se va a ver bien bonito. Y el nacimiento, no sé, yo creo que lo quiero poner afuera en mi patio. La madera sí me va a servir. De hecho, fue exactamente lo que necesitábamos. Miren. Gracias, Bonnie Menéndez. Gracias. Es exactamente lo que necesitaba. Lourdes, mi perrita va a tener sus hijitos, son unos pug. ¡Ay, qué hermosos! Me encantan esos perritos con su naricita así, toda aplastadita. Me encantan esos. ¡Ay, mucho, mucho glitter, chicas! Debí haber puesto algo. Sí, la vela la voy a comprar de manzana canela para que huela a Navidad bien rico. Ya voy a descansar, chicas, las voy a dejar, me voy a echar un bañito y voy a comer mi ensalada. ¿Y cómo se llama? Voy a recoger aquí y ya mañana me voy y hago eso. ¿Y cómo se...? Gracias, Sandra Ayala, gracias. Sí, fíjate que sí, hermosa, pero como ese ya no lo vamos a pintar con la pintura acrílica, lo vamos a pintar con spray, así es que... Mañana empezamos de nuevo. Sí, mejor cálidas, de colores que a mí tampoco, casi de colores no me gustan. Sí, voy a comprar un mantel, fíjate que sí, para no llenar toda la mesa de glitter, pero bueno. Feliz noche, chicas. Las quiero mucho, ya lo saben. Dice Martita Gaxiola que también vive sola y le gusta arreglar su casa. Gracias, qué linda, hermosa. Descansen, las amo mucho. Mañana las veo. Un besote, bien grandote, tronadote. Bye bye, chicas. Dios los bendiga.